Villegas, quien nos pasará a leer una pequeña reseña de nuestra escuela. Secundario Oficial 003 de Cuauhtémoc, ubicada en la colonia El Calvario, fue fundada el 4 de octubre de 1982, iniciando con un solo grupo de primer grado, con una matrícula de 16 alumnos, estando al frente la profesora María Guadalupe Gutiérrez Flores como docente y directora. En agosto de 1984, la institución pasó a ser de organización completa, contando con los tres grados y una matrícula de 49 alumnos, atendida por tres docentes: la profesora María Guadalupe Gutiérrez Flores, Clementina Avellaneda Morales y María Jorge Juan Hilario, quienes fueron las pioneras de la consolidación de esta escuela. Desde su creación, en el año de 1982 hasta 1998, esta escuela trabajó en varias casas particulares, en la colonia Hidalgo, El Calvario, Rincón de Jaimes, donde se pagaba renta y se laboraba en condiciones muy desfavorables. Para noviembre de 1986, la dirección de esta institución quedó a cargo de la profesora María Jorge Juan Hilario hasta el año 2008. Ya en 1994 incrementó la plantilla de docentes. Ya se contaba con un director sin grupo, la profesora María Jorge Juan Hilario, una orientadora, la profesora Rosaelia Rodríguez Suárez, y cuatro docentes: Clementina Avellaneda Morales, María Inocente Romero Hernández, Genet Lilia Sánchez Santín, Emilia Rodríguez Villegas, laborando en Rincón de Jaimes. Fue hasta el 9 de febrero de 1998 cuando se logra su ubicación definitiva, gracias a la donación del terreno del señor Salomón Cruz Castro y a la profesora María Inocente Romero Hernández, quien hizo la gestión, así como de la intervención de don Domingo Santos, en ese entonces delegado de la colonia El Calvario. Para estas fechas se entregaron dos aulas por parte del ayuntamiento, mismas que se acondicionaron en los espacios y necesidades, dividiendo las aulas para albergar en uno a la dirección y un grupo, dos grupos en la otra aula, y desafortunadamente un grupo trabajaba en una enramada a un costado de una de estas aulas. Al transcurso de los años, nuestra escuela ha logrado consolidarse, ya que desde que se tiene la ubicación definitiva, la matrícula ha ido en aumento año tras año. Se logró que en el año 2005 la escuela contara con un director, una subdirectora, tres orientadores y seis docentes. En cuanto a su infraestructura física, poco a poco se ha logrado cubrir la demanda de los grupos, y gracias a la participación de los padres de familia, la gestión de directores y participación de los docentes. En el lapso del 2008 al 2015, la profesora María del Carmen Molina Hernández quedó a cargo de la dirección. Posterior a ella, queda como responsable el profesor Aurelio Orozco Martínez en el 2015, y para el 2016 la profesora Gisela Aide Abarca Rodríguez. Ya en el 2017, la escuela iba en aumento, estando de director el profesor J. David Jaimes Cabreras, dos docentes en el apoyo administrativo, una secretaria y 14 profesores frente al grupo. Actualmente se atienden cuatro grupos en primero, cinco en segundo y cinco en tercero. En el presente ciclo escolar 2019-2020, al director se le otorga un periodo sabático, quedando a cargo de la dirección la maestra Lorena Patricia Benítez Jaramillo, con la responsabilidad de una matrícula de 533 alumnos. Como puede notarse, nuestra escuela, a sus 37 años de creación, ha ido creciendo de manera considerable, pero significativa, gracias al trabajo que se ha venido desarrollando, al apoyo de las autoridades educativas, gubernamentales, a los padres de familia de las colonias que se atienden. Gracias.